hermosa mañana me encuentro aquí en la Mosquite Hondureña, en el departamento de Gracias a Dios, precisamente en el municipio de Puerto Lempira. Me encuentro aquí caminando sobre el muelle de Puerto Lempira. Ayer llegué aquí por la tarde, casi a las 4 de la tarde. Estamos haciendo una travesía por toda esta zona oriente de Honduras, conociendo la Mosquite Hondureña. Si no han visto mis videos anteriores, les recomiendo que pasen por el canal y le echen una vista a todos los videos anteriores que he subido antes de este. La idea que tenemos en este video es poder conocer Puerto Lempira, la cabecera del departamento aquí, la cabecera del departamento de Gracias a Dios, la ciudad más desarrollada. No sé si será ciudad, no sé si llega a ciudad, creo que es un pueblo-ciudad ahí más o menos. Entonces vamos a ir a conocer ahí el parque central, la municipalidad, vamos a adentrarnos a ver qué podemos encontrar en los mercados de aquí, de Puerto Lempira. Y pues quería comenzar el video aquí en el muelle, porque si ustedes vienen a Puerto Lempira, es muy posiblemente que lleguen a este muelle, si se vienen en lancha, o la otra opción es viniendo en avión, que llegarían al aeropuerto. Que hablando de aeropuerto, me siento un poco triste porque aquí en la mochila ando el dron y no lo puedo volar por el aeropuerto que está ahí. Así que vamos a ir a conocer Puerto Lempira. Ando aquí con mi amigo, hermano y guía en este día. Tengo que trabajar. Tulio Cardona. Y no me paga, eso yo le voy a cobrar porque no me paga. Pero bueno, es un placer tenerte, Joel. Gracias, Tulio. Gracias. Tulio es mitad misquito, mitad indio, es mestizo. Soy mestizo. Bueno, lo puedo decir, mi mamá es de Nicaragua, de la Mosquita de Nicaragua, mi papá es de Olancho, que hace poco Joel anduvo por ahí. No sé si han visto los videos, tienen que verlo. A ver, vaya a verlo. Sí, la mamá de Tulio es misquita, de la Mosquita nicaragüense. Entonces, Tulio es mestizo. Habla más o menos ahí el misquito. Y con doble nacionalidad, yo me siento grande, bro. ¿Doble nacionalidad? ¿No eres nicaragüense? Sí. Oh, eso no sabía. Me acabo de dar cuenta que Tulio tiene doble nacionalidad. Bueno, entonces Tulio va a ser mi guía. Él es de aquí, de Puerto Lempira. No nació aquí, pero aquí ha vivido. Sí, sí, sí. En la Ceiba, pero aquí me he criado. Entonces vamos a ir a conocer con Tulio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vean que me estaba preguntando cómo se llama el muelle donde estoy parado ahorita, pero en Google no existe el muelle. Según Google, yo estoy parado en el agua ahorita, vean. No está el muelle ahí. Pero me dice mi guía que a este muelle le dicen muelle de Puerto Lempira. Y vean que hay ahí 5 casetitas, 5 kioscos. Antes habían 6, dice Tulio, pero al parecer un barco se llevó la sexta. Ahí hay un barco carguero. Vienen aquí todas las semanas y descargan productos que traen de la Ceiba. Y pues aquí hay muchas lanchas, que es el medio de transporte que se usa en esta zona. Vean, aquí hay muchas lanchas, hay como unas 8 o más de 8 tal vez, hasta llegar allá al final del muelle. Bueno, vean, estas cosas venían ahí en el barco carguero que les estaba diciendo, las transportan en algunas lanchas así, y por allá está el barco. Entonces las lanchas vienen todas aquí, las traen aquí, estos son refrescos, y luego las personas las llevan hasta sus casas en camiones, en carro, en taxi, en lo que tengan a la mano. Por cierto, aquí todo en Puerto Lempira vale el doble de lo que vale allá. En el interior, ya aprendí que a nosotros nos dicen los del interior, los que no vivimos en Puerto Lempira somos del interior. Entonces aquí las cosas valen más, inclusive el doble o un poco más de lo que valen allá. Por ejemplo, un refresco que allá valería 50 lempiras, aquí vale 80, y dependiendo de las comunidades pueden llegar a costar 110 lempiras. Un refresco que vale 50 allá es porque cuesta mucho traerlas hasta aquí. Entonces las personas que tienen negocios tienen algunos contactos con estos barcos cargueros, que vienen varios. Sí, son 3, pero son varios. El protocolo funciona así, normalmente ellos vienen de la Ceiba, normalmente. Pero hay unos que vienen directamente de San Pedro, que es la capital industrial de Honduras. Y el producto aumenta porque arrastras que tienen que montarlo al barco, después del barco, y el barco sale para el puerto, después del puerto se pagan las lanchas, que ya Joel se las mostró, y después de la lancha se montan en un camión, que Joel ya lo mostró, y después se lleva al negocio. Entonces son un montón de gastos compartidos que hace que se incrementen las cosas, por eso sale más caro, mucho más caro. Bueno, Tulio lo explicó mejor que lo podía explicar yo. Ya nos vamos, andamos aquí en una motocicleta. Tulio va a clases, me va a dejar solo. Voy a cambiar de guía, un ratito les presento a mi nuevo guía. Entonces, vamos a ir a conocer Puerto Lempira. Bueno, vamos a empezar este video comiendo porque ya es hora de almuerzo, ya son un poco más de las 12 del mediodía, y justo aquí como a media cuadra del muelle, doblan a la mano izquierda, hay un hotel que se llama Yubaiba, que significa va amaneciendo, traducido al español, porque es misquito Yubaiba. Aquí la gente habla, toda la gente habla misquito aquí. Yo me siento a veces en las nubes porque todo el mundo habla misquito. Pero entonces, sabe bien, yo no sé qué está quejando. Para el tiempo que tiene, sabe bastante, exagerado. He aprendido unas palabras, por ejemplo. Pero sabe bastante, realmente sabe bastante. Sí, a ustedes yo le diría panas, porque panas es amigo. Panas, amigos, sí. Entonces vamos a comer aquí. Dicen que venden comida típica misquita. Del mar, o sea, del mar de la zona, mariscos de la zona. Ok, vamos a ver si encontramos una langosta aquí o calamar. Nos dijeron que tenían calamar ahora.
amigos, vean que ya comimos. Me compré el pescado al final, me dieron una caguacha, vean, se miraba rico. Bueno, se mira rico y estaba rico, la verdad. Valía 135 lempiras. Tulio se compró unos camarones a la mantequilla que estaban más ricos que el pescado, honestamente, pero eran más caros, valían casi 300 lempiras, pero estaban muy ricos, muy buenos, la verdad. Buen servicio, buen servicio. Sí, la verdad que es muy buen servicio y con una vista ahí. Espectacular. Parece mar, pero es laguna, como les dije, es un lago. Sí, las personas que vienen del interior normalmente lo miran y dicen, ah, qué mar, pero es una laguna, es la laguna de Caratasque, que ustedes la pueden ubicar con el mapa, lo ven, es grandísimo. Y bueno, aquí ya salimos otra vez a la calle principal y ahora sí vamos a recorrer esta calle. Todo esto, lo que están viendo aquí, es la calle del comercio. La calle del comercio aquí de Puerto Lempira. Y sí, pega con el muelle y toda esta la calle está media pavimentada. Vean, está pavimentado aquí, pavimentado ahí. Tierra aquí y está así como 2 o 3 kilómetros más o menos. Bueno, vean, en esta calle del comercio hay tiendas de ropa, por como esta. Acá hay algunas tiendas de ropa. Aquí hay una barbería. Barbería, la esquina del corte se llama esta, ¿verdad? Por ahí también hay otra tienda de ropa. Ahí hay una tienda de pinturas. Por aquí hay una tienda de verduras. Es como una verdurería, algo así. ¿Verdad? Variedades peluche, tienen estufas, sillas, venden machetes por aquí, venden cosas de plástico, sombrillas, un molino de mano, venden varias cosas, está bien surtido la verdad. Aquí tienen más estufas de esas, allá hay algunas toallas de maratón, del Olimpia y aquí las del mejor equipo de Honduras, el Motagua Club Deportivo. La verdad que hay mucho comercio aquí en Puerto Lempira, hay bastante comercio en comparación a los otros 5 municipios que tiene el departamento. Este es el más desarrollado y podemos decir que Bruslaguna es el que le sigue, pero Puerto Lempira está muy avanzado en comercio como tal, en infraestructura no tanto, pero en comercio sí, hay mucho movimiento. Fíjense que aquí caminando me encontré un agente autorizado de Claro. Vean, dicen que hay algunos más pequeños, pero este es como el más grande que hay. Llegamos a una tienda de ropa, dice se abre fardo de sábanas. Se abrió fardo de sábanas, hoy abrieron fardo, creo. Venden aquí zapatos, venden bastantes zapatos. Esta es una ropa, voy a hacer aquí como el vendedor. Vamos a ver. Vamos a ver, bienvenidos a la tienda, chicos elegantes, ¿verdad? Sí. Chicos elegantes, si usted quiere vestirse a la altura de un chico elegante, es una tienda, es exclusiva más que todo para varones, se enfoca, por eso vamos a ver. Lo pongo por aquí. La mayoría de los zapatos y de las cosas que se encuentran aquí son de varones. Pueden ver camisas de marca. Voy a abrir un fardo, vean, de sábanas. Correcto, sí. De que hay camisas de Honduras, mira, Tole. Sí, camisas. Ah, de las que te gustan, mira, sí, pero sin manga. Sin manga. Calvin Klein. Calvin Klein, Náutica. Náutica. Y están camisas de equipo, va. Correcto. Está bien. Y hay ropa de segundo, todo de segundo, hay de primera. Esto es de primera, todo esto es de primera. Lo que está arriba es de primera. Sí, esto. Las camisas formales. Esa es de primera, ok. Y la que está de abajo es de segundo. Ah, son de segundo. Ok. Sí. La mayoría de la ropa que se encuentra aquí, pues en esta tienda, es de primera. En Mosquitia, ustedes que allá normalmente en todos los otros sectores de Honduras conocen los lugares donde venden ropa de segunda como Pacas o como Bultos. Tómbala también en Progreso. Tómbala, correcto. Tienen su despectivo. Pero en Mosquitia hay algo chistoso. Todos estos lugares que venden ropa de segunda, no este, va, otros lugares de segunda, le llaman rintines. Realmente no sé por qué viene la palabra rintín, pero es bien conocido. Todos los lugares que venden ropa de segunda, un dato bien interesante, se llaman rintines. ¿Y qué vale un par de zapatos por acá? 1500. Sí. ¿Tenis? Los tenis. ¿Y los zapatos burritos? Los burros hay de 2300. Hay de 3000 lo máximo. ¿Pantalón así de hombre? También hay. ¿Con cuánto? 280. ¿280? Ajá. Ok. Ahí. Bueno, ya saben más o menos los precios que se manejan aquí, por lo menos en esta tienda. Bueno, vean que aquí vine ahorita a un fotoestudio porque me pareció interesante que dicen que es el único fotoestudio que hay aquí en Amapala. La verdad que están bien ocupados ahí adentro.
están tomando fotos para graduación. Estoy grabando esto en el mes de octubre, ya casi noviembre. Entonces las escuelas y los colegios están saliendo, entonces están tomando fotos de graduación. El fotoestudio es de un hermano de la iglesia, entonces me dio permiso de grabar ahí. Se llama Fotoestudio Honan, está algo cerca también del muelle. Aquí todo el comercio está cerca del muelle, las cosas como más interesantes. Vean que llegamos a un negocio aquí donde me pareció interesante que venden aceites. Donde venden cocos, ya listo solo para partirlo y comerlo. Y venden aquí aceite de coco. Y venden un aceite que este nunca lo había visto yo. Se llama aceite de hipatana, me dicen. Bueno, el aceite de coco obviamente lo sacan del coco. Y el aceite de hipatana de una planta que se llama hipatana. Sí. Hipatana. Este lo usan, dice, para cocinar. También se puede poner en el pelo. Y este es más medicinal, para la tos y también para otras muchas enfermedades. Este bote vale 100, 200, este 200 y este vale 100 lempiras. Muy bien, aquí venden aceite de coco. Bueno, vean que aquí nos encontramos un lugar donde venden verduras. Vean, aquí venden chatas. Esta de chata es parecido al guineo, al banano, al plátano, pero se llaman chata. Este es guineo, le decimos nosotros, guineo verde, mínimo dice en otro lado. Este aquí lo cultivan, también la yuca. Aquí la libra de yuca vale 8 lempiras y un guineo, uno, vale 3 lempiras. Aquí hay tomate también. Este me dicen que lo traen del interior, de la ceiba, papa. También aquí hay zanahoria y cebolla, repollo, patastillo. La libra de tomate dicen que vale 20 lempiras, un poquito menos de $1 la libra. Bueno, vean que me movilicé ahorita aquí para el Parque Central de Puerto Lempira, que también se le llama Parque El Indio, porque ahí hay un busto del Indio Lempira. Vean, había escuchado yo que algunos misquitos dicen que en lugar de tener al Indio Lempira aquí, ¿por qué mejor no está el guerrero defensor de los misquitos? Interesante, porque el Indio Lempira es de los indios, el caudillo, el héroe, el cacique Lempira de los indios. Entonces yo digo, interesante, podría estar ahí el cacique o el héroe de los misquitos. El parque está todo de tierra, sí, tierra y zacate, como pueden ver. Y aquí hay bastantes, las personas vienen aquí a comerciar varios negocios. También a la orilla del parque hay algunos carros que salen para las aldeas. Porque las personas de las aldeas vienen aquí a Puerto Lempira a comerciar y luego en las tardes se van. Aquí hay algunos carros ya que están como listos para partir ahorita. Estaba diciendo aquí Bradley que antes ahí era como una casa de la cultura, pero ahora la usan como triaje para atender a las personas enfermas por COVID. Y ahí la casa se llama Auge Ayari, porque si ustedes no sabían, Puerto Lempira, antes que se llamara Puerto Lempira, se llamaba Auge Ayari, que significa playa larga en lengua misquita. Y luego me dice Bradley que la historia dice que un general no podía decir Auge Ayari, entonces dijo, mejor le cambio el nombre a Puerto Lempira. En lo personal creo que suene mejor Auge Ayari, ya que estamos en un lugar donde el misquito es una lengua materna. Oigan, vean que estamos ahorita aquí en la departamental de San Puerto Lempira, la departamental es de maestros, de profesores. Me llamó la atención porque vi que hay unos murales bonitos, la verdad, muy bonitos. Y entonces entramos, estamos aquí en un pasillito. Hay aquí un mapa de Honduras enorme y también hay un mapa del departamento de Gracias a Dios. Vean, en toda esta pared está el mapa del departamento de Gracias a Dios. Se mira grandotote, toda la pared completa. Allá está el primer municipio, Juan Francisco Bulnes. Aquí está Bruce Laguna. Aquí está Huampu Sirpi. Por aquí ya está Aguas. Nosotros estamos justo ahorita en Puerto Lempira, que es el municipio más grande, como ustedes pueden ver ahí en el mapa. Es el más grande y también es la capital del departamento, la cabecera. Y aquí está la zona que le llaman zona recuperada, porque antes pertenecía a Nicaragua, pero como la recuperaron bajo el mandato del presidente Villeda Morales, entonces le pusieron así, Villeda Morales. Yo quería ir a este lugar de aquí, a la barrita, pero me dicen que es complicado llegar aquí. Entonces estoy como por acá yo, estoy aquí, cerca de la laguna, por aquí estoy ahorita, por esta zona. Para ser exacto, aquí. Okay, para ser exacto aquí, me dice mi guía, donde está la bandera de Honduras, sí. Ahí merito.
Creo que es buen momento para decirles cuál es la extensión territorial del municipio de Puerto Lempira y cuál es la población. Bueno, la extensión territorial es de 8 kilómetros cuadrados y tienen una población de 54 mil habitantes, contando las aldeas que están en la zona rural. Pero solo aquí en la zona urbana, aproximadamente 20 mil habitantes son los que viven aquí en Puerto Lempira. Vean que aquí me encontré algo que no pensé encontrarme. Me encontré un lugar donde hay videojuegos. Hay Play 4, Xbox 360, Nintendo Wii. Está interesante, ¿vale? Me dicen que vale la hora 50 lempiras si solo es de un player o dos player, y vale 70 si son 4 player, por los controles más que todo. Y aparte que aquí la energía eléctrica, la verdad que es cara la energía eléctrica aquí, entonces por eso también la hora es cara. Allá donde yo vivo, creo que en el interior, como le llaman aquí, allá donde en la ciudad de Progreso, San Pedro, creo que vale como 20 la hora tal vez, o 30, aquí vale 50, el doble digamos. Y ahí están unos muchachos bien entretenidos jugando Call of Duty, jugando al FIFA, dándole duro aquí. Se llama Star Game, el lugar está enfrente del parque central. Vean que ahorita estoy aquí en la municipalidad de Puerto Lempira. Me dieron permiso para grabar. Y me parece curioso que aquí hay un rótulo. Bueno, por fuera se mira ahí, dice Municipalidad de Puerto Lempira. También está el mapa del departamento, gracias a Dios. Y acá adentro hay un rótulo con algunos datos del municipio. Me parece curioso mencionar este. La fecha de creación dice 5 de agosto de 1957. Pero este fue el año en el que se le dio el nombre de municipio. Dice que hay aquí 31 aldeas. Hay 84 caseríos y está a 8 metros sobre el nivel del mar. Y la población que podemos encontrar aquí es Misquita, Ladina y Garífuna. Los ladinos, así como yo por ejemplo soy un ladino, que vengo siendo más o menos indio o mestizo, que no tengo una raza determinada. Bueno, me dijo Bradley que aquí hay otro parque, que además del parque central hay otro, que es un parque para una vida mejor, de los que ha hecho el presidente Juan Orlando. Y mientras llegamos al parque, pues le dije a Bradley que si me enseñaba un poco de Misquito. Me dijo que sí. Bradley es 100% Misquito, entonces vamos a ver, Bradley. ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás? Nazquisma. Nazquisma. Sí, Nazquisma. 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 Sí. ¿Cómo te llamas? Ninam Nazqui. Ninam Nazqui. Ninam Nazqui. Ninam Nazqui. Nazquisma es hola. No. ¿Cómo está? ¿Nazquisma? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, vamos a ver. Se puede utilizar para... hola, por ejemplo. ¿También? Un saludo, sí. Okay. Si yo me encuentro algo en la calle, le digo Naxma. Como que si lo estás saludando. Y me responde Pain. Sí. Pain es... Bien. Bien. Sí, bien. Pero okay, ya me decía una palabra. Yo, si yo quiero decir yo, digo Jan. Sí, Jan. Jan. Si yo digo Jan Ispel, es como soy, yo soy un indio. Yo soy ladino, por ejemplo. Yo soy ladino, ajá, Jan Ispel. Uh-huh. ¿Vos sos Jan Misquito? Jan Misquito. Misquito, Misquito. Yo soy Misquito. Muy bien, algunas palabras ahí en Misquito interesante. Y aquí ya estamos llegando al parque, mira, Abraham. Vamos a ver ahí en el parque qué hay. Bueno, llegamos aquí al parque. Este parque se llama Tuktan Nani. Tuktan significa niño y Nani hace que diga niños. Nani es como para plural, me estaba explicando aquí mi guía, que es un buen maestro en Misquito. Entonces Tuktan Nani es niños y es parque para una vida mejor de los que ha hecho el gobierno. Y aquí dice Dimueika, Dimueika, que es bien entrada. Entrada. Bueno, aquí está el portón. No podemos entrar porque está cerrado por motivos de la pandemia. Te dimos permiso para entrar, pero nos dijeron que no es, es imposible entrar. Pero desde aquí afuera se pueden leer las reglas. También está todo, todo en Misquito. Ahí están las reglas. Pues todos los letreros están en Misquito. Eso me gusta. Y así se puede ver el parque desde aquí afuera. Justo aquí enfrente del parque tenemos una vista hermosa del muelle. Ya es un atardecer, digamos, ya son más de las 4 de la tarde. ¿Dónde se oculta el sol aquí? Ahí atrás. Ok. Entonces no tenemos un atardecer de frente, pero se mira bonito. Yo pregunté ayer qué hacía la gente aquí para distraerse después de trabajar. Me dijeron que normalmente la gente viene a ver atardecer. ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? No hay muchos lugares de distracción. No. Y también dicen los fines de semana la gente va a algunos balnearios, que están un poco retirados, pero la gente va a los balnearios. Pero aquí un día como hoy, un día martes, la gente viene a
al muelle a ver el atardecer. Sopla mucho aire, la verdad que es agradable estar escuchando las olas de la laguna de Caratasca. Así va, Caratasca. Me salió bien el nombre. Muy bien. Vean que algo curioso aquí de la zona de La Mosquitia es que hay una iglesia que generalmente solo se encuentra en esta zona. Es la iglesia morava. Esta iglesia que están viendo aquí es una iglesia morava. La primera vez que la vi fue allá en Bruce Laguna y me pareció curioso. En ese momento yo pensaba que solamente había aquí en La Mosquitia, pero luego me encontré con un obispo de la iglesia morava y me dijo que ya hay por lo menos una en cada departamento de Honduras, menos en Olancho. Entonces hay por lo menos una iglesia morava en cada departamento de Honduras. Se llama morava porque proviene de Moravia, República Checa, la Europa vieja. Entonces por eso se llama morava. Es una iglesia evangélica, podríamos decir. Hablando de esto, me gustaría mencionar algo que nosotros escuchamos allá en el interior, de que aquí en La Mosquitia hay brujería. He hablado con varias personas y me dicen que aquí lo que se usaba mucho era medicinas naturales. Entonces por eso algunos dicen que hay muchos brujos, pero también las personas aquí, los misquitos en general, creen mucho en la brujería, de que si alguien está enfermo fue porque le hicieron brujería o cosas así. Personalmente no he visto ningún brujo aquí, no he visto nada raro, pero es un dato que les quiero dar. Venimos caminando ahorita aquí para un café. Vamos a tomar un café, una granita, ¿no? Bueno, esta es la pista de aterrizaje de Puerto Lempira. Es enorme, creo que tiene 3 kilómetros, le calculo yo, tal vez un poco menos, pero más de un kilómetro tiene seguro. La gente la usa para venir a correr en las tardes. Yo vine a correr en la mañana y la verdad que me cansó. Terminé con la lengua de fuera porque es correr sobre arenisca más que todo. Y aquí donde caen los, más que todo, avionetas aquí, no aviones grandes, no, solo avionetas, que son las que vienen de la aerolínea Lanza, aerolínea Aerocaribe. También antes aquí, como en el año 2008, dicen que aquí en La Mosquitia se daba mucho, pero mucho, lo que era el tráfico de droga. Hoy en día se da, pero no tanto como antes. Entonces a veces habían avionetas que caían aquí o caían cerca, aterrizaban en cualquier lugar donde podían y dejaban ahí las cosas abandonadas y se iban. Hoy en día la pista, por lo menos aquí en la entrada, está militarizada. Hay siempre como unos 5 o 7 militares. Pero a lo largo de la pista dicen que ya más tardecito es peligroso porque te pueden asaltar. Ahorita anda mucha gente corriendo, pero bastante. Y hay personas que la usan como una calle, ya que la calle principal está mala, la verdad. Entonces usan la pista como una calle, más que todo las motos, para ir a sus casas. Bueno, yo sé que muchas de las personas que miran mis videos son de las salas evangélicas de Honduras y tal vez de otros países de América o de España. Entonces, aquí quería grabar la sala evangélica que está aquí en Puerto Lempira. Déjenme decirles que en La Mosquitia hondureña solamente hay dos salas evangélicas. Esta de Puerto Lempira y la otra que está en Crausirpe. Aquí en esta sala evangélica está como a 2 cuadras de la pista de aterrizaje. Está cerca de la pista de aterrizaje. Aquí en la sala evangélica hay reuniones presenciales los días martes de oración, miércoles de hermanas, los días jueves de enseñanza, los días sábados cultos juveniles y los domingos por la mañana escuela dominical, y por la noche se parte el pan. Hay un total de 16 hermanos aquí en comunión. Entonces quería dar este dato porque la verdad que quería hacerlo para los hermanos de la sala evangélica que me miran. Y pues vamos a descansar ya y mañana vamos a continuar conociendo un poco más aquí de Puerto Lempira. Y bien amigos, ahorita nos hemos movilizado aquí para un barrio que se llama Bella Vista. Vine aquí porque quería conocer el hospital y de paso me invitaron a almorzar. Vean qué rico este almuerzo típico que me dieron. Estaba muy bueno, la verdad, pero muy bueno. Aquí la gente le pone bastante comida a uno. Entonces dejé el almuerzo, algunas cositas, más que todo yuca, porque es bastante carbohidrato. Entonces me llené rápido. Este es el hospital de Puerto Lempira. Me estaban comentando que aquí en este hospital vienen muchos médicos a hacer su práctica, lo que le piden a los doctores para graduarse, y adentro del hospital hay algunos dormitorios donde ellos se pueden quedar. Ahorita no se puede entrar porque solamente está
muy restringido por lo del COVID, solamente está funcionando la emergencia. Entonces desde aquí y de afuera se los muestro. Y el último lugar que les quiero mostrar en este video aquí en Puerto Lempira es una aldea llamada Tansi. Ya estoy aquí, la aldea está como a unos 20 minutos desde el centro de Puerto Lempira en motocicleta. La calle no está tan buena, pero los paisajes que hay ahí son increíbles. Esta aldea se considera una isla porque está completamente rodeada de agua. Para entrar aquí hay que pasar un puente, que es la que conecta, digamos, tierra firme con esta. Es como una península, no sé, no ya sé si llamarla isla, tal vez un islote. Es como una península porque está rodeada por la laguna de Tansi. Vean que aquí esta comunidad es completamente misquita. No hablan español. Es imposible comunicarme con ellos. No hablan español. Menos mal que ando con un guía, un hermano que me anda guiando y él es misquito. Entonces él me dice lo que me están diciendo. Estoy parado aquí justo ahorita en un pozo, típico de este lugar. Vean cómo son los pozos aquí. Esa agua, me imagino yo que esta es el agua que toman. No se mira tan hondo, la verdad, pero vean. Está, me da un poco de miedo acercarme, no me voy a acercar mucho. Allá al fondo veo como, no sé si es una culebra o una raíz, no se aprecia aquí en la cámara, pero este es un pozo típico y aquí es como una llanura, todo es como una llanura. Y vean, ahí se pueden ver las casas. Estas son casas típicas de este lugar. También he visto aquí ganado y aquí fue el único lugar donde me permitió volar el dron. No pude volar el dron en Puerto Lempira, intenté desbloquear la zona, pero no pude. Entonces aquí en Tansi sí lo pude elevar. La laguna de Tansi desde el aire se ve increíble. Ahí cuando estábamos ahí en el pequeño muelle que hay, habían unos pescadores que iban a salir a pescar, salen a pescar de noche, y me estaban diciendo que en esa laguna de Tansi se encuentran lagartos, se encuentran cocodrilos. También aquí he visto muchas vacas, he visto ganado, algunos caballos. Vean, hablando de vacas, acá hay una, y en el camino también vi muchas vacas. Bueno amigos, desde aquí, desde la isla de Tansi, me voy a despedir de ustedes en este video. En verdad espero que hayan disfrutado Puerto Lempira, así como yo también disfruté haciendo este video. Si les gustó este video, pueden dejar un buen me gusta, un buen like. Pueden compartirlo también con algún amigo suyo. Y si aún no se han suscrito, pueden hacerlo aquí en mi canal. Desde la isla de Tansi me despido de ustedes, desde la mosquitia hondureña. Nos vemos en unos días con un nuevo video desde esta zona también del país. Suscríbanse por si no están. Y si no han visto los videos anteriores, les dejo por acá algunos para que los vayan a ver. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, ahí sabes.